El programa Cátedras de Empresa de la Universidad Politécnica de Valencia se puso en marcha con el propósito de potenciar al máximo la relación entre la comunidad universitaria y el entorno empresarial. Las primeras cátedras de Empresas surgieron en el año 1999. En 2005, desde el Consejo de Dirección de la UPV, se acordó activar el programa dándole un nuevo impulso con la colaboración de los diferentes centros, se pasó de seis cátedras en 2005 a las 39 en 2010. Estuvimos viendo qué se hacía en, en, en universidades españolas, pero también sobre todo Anglo, de Estados Unidos o de Inglaterra, y a partir de ahí pusimos en marcha el, el proyecto de, de cátedras de empresa. Y nosotros entendemos la cátedra de empresa no solo como mecenazgo puro y duro, que también, sino que... Podemos, digamos, incluimos muchas más acciones y al fin y al cabo yo creo que bien eh, organizado puede ser un win-to-win -win como lo es en realidad. La experiencia de estos años de funcionamiento del programa pone de manifiesto que este tipo de iniciativas es una oportunidad para las empresas de establecer un estrecho contacto con la vanguardia de la investigación y del conocimiento generado en la universidad. Llevo ahora tres años aproximadamente en el cargo potenciando las cátedras. Pues hombre, tengo que decir que a mi favor ya recogí... Eh... Un programa que estaba dando bien eh, por la apuesta de, de, del, del rector de entonces Juan Julia y de mi antecesor eh, Carlos Ayach. Entonces yo lo que he hecho es impulsar. Sí que es verdad que durante los primeros años aún quedaba ahí un poco el remanente de, de la crisis. Hicimos un plan estratégico para relanzarlos y la verdad es que casi hemos duplicado el número de, de cátedras, con lo cual el balance yo creo que es positivo. Pero eso no quiere decir que tenemos que ir eh, pensando, innovando en este, en, en este campo. Desde una cátedra de empresas se contribuye a la generación y difusión de conocimiento, también a la formación de futuros profesionales en áreas de interés común, tanto para la empresa como para la universidad. Yo siempre digo que eh, la cátedra lo que supone es todo lo que se nos pueda ocurrir. Con la legislación vigente, evidentemente. Pero sí que ponemos el acento, como tú muy bien has dicho, pues en todo el tema de, de difusión, el tema de hacer llegar cosas a los alumnos o conferencias que de otra forma no, no sería posible, el, el, el otorgar premios, el que compitan incluso a nivel de intracáteras intra de empresas, es decir, con, tenemos colaboraciones con otras universidades, entonces compiten en distintos niveles. Además de las cátedras de empresa existen otras modalidades de colaboración. Son las aulas de empresa, que difieren de las primeras por el tipo de actividades que pueden realizar, la aportación económica y la duración inicial del convenio. En la actualidad, la Universidad Politécnica de Valencia cuenta con 34 cátedras de empresa y 11 aulas de empresa.